al último programa del año. Bienvenidos a la emisión especial que pondrá en su pantalla las miserias más atractivas de los hombres de negro. Esta noche caerá el velo para dejarnos ver lo que nunca les quisieron mostrar. Bienvenidos al otro lado de CQC. Con nosotros, nuestras conductoras, las cucarachas. ¡Buenas noches! ¡Bienvenidos al primer programa de la televisión hecho por cucarachas! A los tres chiflados que usualmente degradan la pantalla de este prestigioso canal, los detuvieron con un cargamento de no sé qué sustancia en la triple frontera. ¿Cómo? Yo creía que estaban internados para desintoxicarse. Bueno, no importa, es lo mismo. Dios no los ayude. ¡Sigamos! Vamos a contarle toda la verdad sobre un programa. ¡Va! ¡Un programa! Solo se trata de caiga quien caiga. Me cuesta hasta pronunciarlo. Caiga quien caiga. Es eso que ocurre de a lapsos muy cortos, entre tandas, barridas y chivos. Todos los martes al término de Padre Coraje. ¿Todos los jueves? Sí, todos los jueves. ¿Qué dije? Una persona cuya identidad no podemos develar nos dio acceso a un material que les revelará en exclusiva lo que Mario no quiere que vean. Lo que Mario no quiere que sepan. Lo que Mario no quiere que conozcan. El lado oscuro de Caiga quien caiga. Que comience la carnicería. ¿Por qué no lo apagué, Dios mío? Hola, poné ya Canal 13. Mario, sabes que no tengo televisor, te empobrece el intelecto. Vení ya para acá entonces, estamos hasta las manos. ¿Cuatro cabezas paga el remis? Sí, y tenés algo para comer. Dale. Ok, me cambio y voy para allá. Ya la vi también esta. Juegos agresivos. Gus, vení, ¿qué querés? Haceme una gauchada. Che, no te entró nada nuevo esta semana. Vos te las vi todas. Una de unos transexuales peruanos con unos animales del antiplano. Está bueno. Tiene que mostrar otras culturas. Sí. Es importante. La que arde. Disculpame un cachito. Sí. Hola. Edu, ¿puedes venir para acá? Ya, por favor. Pero estaba a punto de alquilar una película. ¿Cuál? Collas en llamas. Buenísimo. La tengo, te la copio. Vení, pero ya. Bueno, voy para allá. La verdad no puedo esperar más. Empecemos. Daniel Malnati, uno de los hijos pródigos del repugnante y popular ciclo, los ha engañado. Con cosas como estas. Prácticamente se lo ha visto convertido en un paladín de la justicia. Mírenlo, cómo ayuda a todo el mundo. Estas imágenes me producen náuseas. ¿Ustedes creen realmente que Malnati es así? ¡Qué bueno que soy! Ayuda a todo el mundo, a las viejitas, a los niños. ¡No! ¡Es un mentiroso, una mala persona! ¡Un degenerado! Bueno, tranquilo, controlate. Sé que es difícil. Es que verán, es muy revelador lo que tenemos en este type que sigue a continuación. ¡Pervertido! ¡Abogado! Este es el Daniel Malnati que ustedes creen conocer. Cosas muy raras. Acá vemos
vemos cómo prepara el cínico sus denuncias. Y le grito: Danielito, vení a tomar unos mates. Y le contesta muy mal. Díganos lo que le dijo, señora, por favor. Vieja de mierda, si decís que me viste acá, hago paté con tus gatos. Al final, los hijos de puta no son los de la TVA, ¿eh? Es ese maldito malnati. Pero tranquilos que esto empeora. No rompan el televisor por lo que sigue a continuación. Veamos un verdadero día en la vida de Daniel Malnati. Pero... Hola, Horacio, por favor. Está mi hermana.
los ojos. Está preparado y va a ir directo a la alfombra roja. Uy, mirá, gordo. Mirá, gordo. Premiando. Premio Gardel. Mirá, tiene cosas, tiene pues. Tiene pegado los premios Gardel. Mirá todos los medios cómo compraron. Esto como notero, ¿lo viste alguna vez? No, nunca lo había visto. Vamos a ver. ¿Qué te dijo? ¿No da declaraciones? No da declaraciones. El gordo no da declaraciones. Reiteramos, insólito, totalmente en pelotas. ¡Sacá, sacá! ¡No la tolero! ¡No la puedo ver! ¡Ah, esto es mucho mejor! ¡Lástima que está el pelado Botón! ¡Oh, no! Te armé todo lo que me pediste. Esto es mortal, nunca me... No, sí, que es mortal, es mortal. Vamos a ubicarnos, ¿te parece? ¿Querés venir para acá? Yo digo, ¿por qué no podemos más distendido? Pues es una cosa como oriental. ¿Te dio vergüenza? ¿Te pusiste de espalda? ¿Te dio vergüenza? Un poquito. Me tomaste mi saco, saco, porque estoy como andando calor. Para la próxima no tengo palabras. Un extracto en estado puro del humor inteligente de CQC. Dame un segundito. Hice cosas peores antes de que haya quien caiga. La otra vez te veía, esperame un segundito, mi amor. Cuando te vi por primera vez me parecías como una periodista bastante comprometida. Y últimamente te veo en el canal de cable hablando una pelotudez tras otra. Bueno, eso te quería decir, mamá. Disculpame, quizás a lo mejor te molesto en un momento que no corresponde, no, pero... No, es muy gracioso, ya ves. Es cierto que es muy gracioso tener esta conversación con el gato. Sí, igual pero... si estuvieras acá cagándote de calor no te parecería tan gracioso. Estaba cagada de calor adentro, por eso salí. Te voy a mostrar una sola cosa para que veas un segundito. Mirame la cara un minuto nada más. Pero esto realmente nos sorprende si uno mira el background del Febe. Sin duda se trata de uno de los noteros más, ¿cómo decirlo?, tontitos que haya tenido la televisión. Además, es pelado. ¡Como Mario! ¡Obsecuente! ¡Genuflexo! ¡Chupa medias! El superficial comportamiento de este individuo tiene su explicación. El video que veremos a continuación nos revela el origen de esta faceta... del pelado Botón. Rodríguez con un montón de prostitutas, con unas 500 personas. De golpe entra Soldán.
¿Con quién? Con Lita de Lázaro. La que va a tener el hijo. Dios mío. Tremendo. Suar estaba todo pintado, ya se había abrochetado hacía tiempo atrás a un nenito. Tenemos la filmación, todo. Y por eso le agarró la rabieta que la... Se enojó muchísimo. Ese que caiga en un programa de mierda. Y solo vi para que levanten el programa. Sí, señor, sí. Sí, señor. Era el Chueco. Hay que decidir el horario de caiga quien caiga de mañana. Jefe, ya está. 23:17. El mismo sistema que vos, pe. ¿Será el mismo loro? ¿Qué pasa, Mario? Cualquiera sabe que el brillo de CQC de antiguas temporadas... Hoy por hoy se circunscribe a la cabeza del conductor. Y no hablamos precisamente de la parte de adentro. Inútiles fueron los esfuerzos por mejorar el prestigio del programa. Con especiales del 9 de julio y el 12 de octubre no solo terminaron de hundirse, sino que además arrastraron a quienes quisieron ayudarlos. ¡Qué pedazo, hijo de puta! Para hacer estos especiales históricos, me decía que quería arrojar luz sobre los hechos del pasado, contar la verdadera versión de la historia, hechos fehacientemente comprobados. Bueno, me pareció muy bien, la verdad que me entusiasmé con el proyecto, nos pusimos a trabajar, pero cuando vi el especial del 25 de mayo, después el del 9 de julio, me empecé a preocupar, pero cuando pasaron el del 12 de octubre, realmente esa fue la gota que colmó el vaso. Lo único que te pido, por favor, háblale a la reina de mí. Dale. Sí, sí, está bien, está bien. Gracias. No, 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 qué gracias. Son 10 Ave María, un Padre Nuestro, un Ave María. Está bien. Dale, dale. Entonces sale el obispo, luego no lo más. Hoy, tranquilo. La gente está muy caliente con usted. Señor, mientras va pensando, pensó que por primera vez en tu vida. En tu vida no, en la otra. No me tuches, coño, hombre. No, estoy harto. Carajo, ¿qué va? Venga, seguimos. Yo seguía, Venía bien, ¿Jabón? Es una jabonería. Sí, ya sé, pero a las 3 de la mañana me parece un poco extraño, Belgrano. Bueno, Con esto te digo todo. El acto de mi hijo, que tiene 4 años y está en el jardín, tuvo más producción. Lo único que fue parejito fue el guión. ¿Quién carajo lo escribió el guión? El primo Castelli, ¿sabes? No, basta de Castelli, Belgrano. Eso qué? Fue en 1810. ¿No va más, Castelli? No, olvídese de Castelli. Quería... Bueno, me tengo que ir yendo. Eso es todo. Joya. Nunca taxi. Ay, mierda. Te has enganchado. ¿Te sentiste usado como historiador? Sí, totalmente, porque bueno, uno trabajó, proveyó de material serio, información efectivamente como se pedía, comprobada, y se hicieron sobre datos concretos, chistes baratos, fáciles, la reconstrucción de época fue pésima, así que realmente me duele mucho lo que se hizo. Ahora nos vamos a una tanda. ¡Es cortita! ¡Pueden aprovechar para... realizar un trámite de adopción! ¡Eso mismo! ¡Nos vemos después de la tanda! Muchachos, tengo una idea. Ustedes están pensando lo mismo que yo, ¿no? No sé, yo estoy pensando en Collas en Llamas. ¿No la tenías en la idea? Sí, la tengo. Mario. Yo sé. Creo que llegó el momento. Claro. El de presentar el top 10 de la televisión argentina. El Pastor Jiménez en el puesto número 10. Vos que tus abuelos te ayudaron a estudiar quizás, a ser quien sos, y vos no le pudiste recompensar a tus abuelos, y tus abuelos murieron, ¿por qué no haces algo por un abuelo que está en vida? Un abuelo que no tiene familia, una abuela que los familiares se olvidaron de ella, y los podés ayudar a través de nosotros. Nosotros tenemos 75 abuelos que necesitan amor, que necesitan afecto, y nosotros queremos dárselo. ¿Por qué no nos ayudás a darle amor y afecto a abuelos? Y Dios te va a bendecir. Adoptar un abuelo. Por solo 33 pesos por mes, vos podés adoptar un abuelo. Está bien, porque por 33 mango mantener un abuelo no está mal.
yo por esa plata adopto una sobrina más que un abuelo. No sé si... Si yo pongo 50 y adopto una abuelita, ¿se sacará lo...? No sé. Veamos el puesto número 9, Marley. Paula, ¿qué está hablando? Mirá cómo le gusta el pan. Qué rico que está el pan, ¿eh? Bueno, y las jirafas creo que... había algo con el cuello, ¿no? Que se le cortaba... Ah, se le cortaba el cuello, muere, no sé, ¿no? Había algo... Esperemos, ¿eh? Muy vivo, Marley. Si le corta la cabeza a la jirafa, no. ¡Boludo! Lo que pasa es que Marley tiene otro concepto, porque si le cortás la cabeza y se la separás del cuerpo, él sigue vivo, no pierde ningún órgano vital. Una lombriz, Marley. Por suerte no le crece de vuelta la cabeza, porque imagínate. Este es el puesto número 8. Ya hablaron con Mariana, que queda libre ahora. Claudio, en el aire. Sí, Mauro. Te felicito, ¿eh? Gracias, viejo. Gracias. Mariana ya está libre. Estamos cumpliendo ya los últimos trámites. Va a quedar en libertad. ¿Va a quedar en libertad ahora? Hoy, sí. Bueno, ¿te imaginas la emoción muy fuerte que tiene la mamá acá y las nenas? Un saludo muy grande a María del Carmen, a esas dos princesas que tiene de nietas. Y que realmente, bueno, yo también estoy realmente muy contento. Y bueno, se dio resultado ese esfuerzo que hicimos. ¿Cómo se emocionó, no? Sí, casi se le hace un nudo a la garganta la emoción. ¿Sabés que hablando de liberar gente, yo liberé a Willy, ¿no querés? Sí. No, dejá, Willy. Bueno, un ratito. Puesto número 7. Bueno, ¿escuchamos un segundo tema ahora? Por supuesto. Y no te vas, porque seguís después. Sí, pero después te quedas con nosotros y seguimos chupando. Bueno, acá sí yo les voy a pedir a ustedes, al público y en sus casas, ¿por qué no? Era una canción que yo empezaba diciendo muy amorosamente. Me gusta amanecer en ti. Y el público decía... ¡Ah! Ay, el público no dice nada. Tiene que ser así el público. Claro. Hola,
Soy Martina. Tengo una gran preocupación. Estoy en pareja hace varios meses y aunque tenemos una vida sexual bastante abierta, él me sorprendió diciendo que su experiencia sexual pendiente es hacerle sexo oral a un hombre. Dice que si las mujeres se vuelven locas haciéndolo, es porque realmente debe ser excitante. ¿No es este un comentario abiertamente homosexual? Bueno, Martina, no sé si es abiertamente homosexual. Creo que definitivamente es abiertamente experimentativo. Dentro de lo experimentativo pertenece al área homosexual. Sí, mi amor, vos sabés que siempre me pregunté cómo sería con... Te presento a Rubén. Entra con un burro. Para experimentar, ¿eh? Claro. Sí, sí, sí. Experimentativo. Experimentativo, exactamente. Mejor vayamos a la educado, puesto número 3. Juan María Traverso tuvo su día de furia. Y menos mal que no se lo cruzó a Gabriel Ponce de León, porque si no, hoy la crónica sería otra. ¿Cómo estás después del golpe? Antes de largar me tiró la mierda, pendejo, hijo de puta ese. Vos estás bien, físicamente bien, porque el golpe fue terrible. Estoy como para cagarlo bien a trompada, mocoso de mierda y la concha de su puta madre. ¿Lo vas a denunciar? ¿Vas a hablar con las autoridades? Voy a cagar a trompada. Bueno, pero además, ¿lo vas a denunciar? No, qué carajo me importa. ¿Se sabía que podía pasar esto? ¿Era previsible? ¿Se habló con los pilotos? Con un pelotudo como este, sí, obvio. ¿Qué vas a hacer ahora, Juan? Lo voy a cagar a trompada. Traveso, traveso. ¿Qué carta documento? No sería lo mismo sin él el TC, ¿no? No. Lo divertido es que hay que acordarse que esto iba en vivo. Esto salió al mediodía del domingo en sí, vivo. Sí, sí, vivo. Sí, él no tenía ningún problema, ¿no? Lo repite igual en no vivo. No me gustaría ser ese mocoso de mierda, que no sé quién era. No, no. Pero no me gustaría. Este es el puesto número 2. Alisa, no te escucho. Perdón, perdóname, yo tampoco. Bueno, me tengo que acostumbrar también. Ey, mírame, léeme los labios. No, no, no quiero leerte los labios, no quiero ser sordo. ¿Ahora qué era? ¿Sordo o ciego? No te escucho. Léeme los labios. No, sordo cuando se hizo amigo de la de bandana, dijo no, ah, basta. Según toda la gente que lo votó por internet, este es el puesto número 1 del año 2004. Perfumado detalla 39 modos de mencionar al pene y da características de cada uno. ¿Qué pasa, muchachos? No, 39 no. Yo hasta 12 llegué, pero... ¿12? No. Sí, 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 pero... 39. ¿Vas a decir 39? Hay más de 39, no 39. Más de 39. ¿Más de 39? ¿A qué no? ¿A que sí? Y no voy a apelar a ningún coso que puede decir el libro este. Ok, come on. ¿Seguro? ¿Das un segundo para entrar en clima? Sí, claro. Bueno, porque hay preguntas que no las puedo... ¿Quiere preparar? Sino más. Pero... ¿Vas a escuchar música, ¿qué Eduardo? Va a ser, Edu? ¿Para que la chico los cosos? No, no, está bien. Pero... Ahí está. La bandera normal 2 de la boca. Sí, ¿el normal 2 de la boca? Sí, anda por acá. Dale, Edu, ¿dónde va? Bueno... Y mi cábala. Ah, ok, lo tengo. Lo tengo. Esperen, silencio, por favor. A ver si llega, ¿eh? Por favor, la mayor cantidad de forma de denominar al pene masculino, comenzando por pene, ya. Pene, falo, palo, pito, pitolín, pitulina, quena, flauta, choto, piola, goma, garcha, chino, tuerto, pelado con polera, pedazo, tarzán, pierna, chota, maní, maní, quemado, banana, chisito, pepino, sorongo, chorizo, morcilla, tripa, tripa, gorda, manguera, tronco, chau, chandila, baguette, pinga, nabo, gallina, pincha, trozo, muñeco, tiempo, tiempo, pichita, tiempo, fideo, bicho, garumba, vámonos. Posición política, científicos del gobierno han creado un dispositivo para reducir el razonamiento de la población y dominar así la opinión pública. Acá dicen que todo va mejor. ¿Vos viste la inseguridad que hay? Además es un demagogo, eso de salir a la calle y darle la mano a la gente, por favor. Falta que se disfrace de Papá Noel y le regale bicicletas a los chicos también. Pero es un inconsciente. ¿Sí? No sabés lo que es un inconsciente. Hay que cuidarse un poquito, mi amor. Sí. Finalmente se ha encontrado una forma de controlar a la resistencia para siempre. Mario, Juan, vengan a ver esto.
si revisé las cámaras de todos los noticieros, sí. Esto fue durante la última escapada del presidente. ¿Ustedes pensaban que abrazaba a la gente de onda? Sí. Miren esto. Podemos volver a reencontrar la justicia social en nuestra patria. La justicia de trabajo digno, de salud digna, y bueno... Y... Ah, entonces el tipo no está haciendo demagogia, el tipo está aplicando él el invento. Ajá. Más golpeado del ciclo. ¿Pudimos saber una vez más? Gracias.
gracias a la persona cuya identidad no podemos revelar, la oscura verdad que se esconde tras Gonzalo Rodríguez, el notero más golpeado de la televisión. Especial y
histórico de Piña va a ser sobre CQC. Pero Freddy no tiene pelo. Además la idea está buena. Somos nosotros tres sentados en un escritorio presentando notas. Me gusta como me lo definió. El CQC de Canal 9. Daniel Chayol, ¿ok? A ver, espera, tengo una llamada. Hola. Juan, hablé con Freddy. Me dijo que ustedes ya estaban adentro. Mario me voló al toque, estoy harto de que me humille. El deporte le chupa un huevo, Juan. Por lo que morfás será. Che, ¿a ustedes los llamó Freddy para el programa? Más bien. Hay buena guita, ¿eh? Yo cubriría las fiestas de la policía. ¿Pachu y Pablo van a estar también? No, no, es Freddy haciendo de Mario, nosotros haciendo de Juan y Edu, y la Prandi haciendo... Los estoy escuchando, los voy a buchonear a todos con Mario, ¿eh? No, no, es una joda, yo ya firmé. También metí un columnista medio freak, está acá al lado mío. Saluda a los muchachos. ¡Hola, argentino! ¿Néstor? ¿Vas a estar con Freddy? Y ese Pergolín es amigo de Bin Laden. Firmó el pelado también, ¿eh? ¿No volví a Videomatch el pelado? Sí, Guillermo López sí, otro pelado firmó. ¡Ay, qué horno, ragazzi! ¡Su santidad! Pergolín, el diablo. Daniela da de un sobresaliente cristiano. ¡Buenas noches! ¡Soy Dave Bope! ¿Qué programa están mirando? Animal Planet. Con suerte engancho rituales de apareamiento. El caído del padre Farinello. ¿Te parece? No, Mario. No, no, no. No, no, no. Quedarte en casa. Ahora elegí el clima que quieras. BGH Silent Earth, el clima ideal. Ahora vamos a hablar de lo único rescatable del programa. Una perla en el barro, un hallazgo. Vean lo que sigue a continuación. ¿Puede decir tres libros de Neruda? Mire, todo lo que usted quiera. ¿Sí? ¿Lo dice? Sí. ¿Me dice tres por lo menos? No voy a decir ninguno. Entonces no era tan importante, chico. Así que le voy a enfermar la cabeza y le voy a pedir 100 veces que me firme el libro a partir de ahora. ¿Las contás vos? No me firma a mí, 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 no me firma a mí. No le firma a él, no le firma a él, no le firma a él. No me firma a mí, 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 no me firma a mí. No me firma a mí, no me firma a mí, no me firma a mí, no me firma a mí. Te cansaste vos antes, ¿no? No me firma a mí, no me firma a mí. Y veo que la iglesia, bueno, está cerca del demonio, ¿verdad? ¿Cómo que está el demonio, pedazo de atrevido? El demonio, monio, señor. Muy oportuno, bravo, bravo. Otra, otra. Es el demonio de verdad. Mrs. Kruger for the carnal relations of time. Llegó el momento de revelarles una verdad inimaginable. En un principio, no nos habíamos dado cuenta. Notamos que había algo familiar en su cara. Algo... ¿cómo decirlo? Sensual. Fui yo quien confesó primero que sentía atracción. Su tamaño, esa sonrisa malvada, esos ojos desorbitados, pura maldad. Investigamos a fondo y descubrimos lo imposible. Este es Clemente de chiquito, en apariencia normal. Pero observen con atención. Señoras y señores, es lo que piensan. Es de nuestra familia. Y además está buenísimo. ¿Cómo me calienta? Mm.
A mí me da miedo ese tipo. Bernardo, ¿te da vergüenza trabajar de víbora? No, no, una víbora no, una cucaracha. ¿Sabés cómo se llama? Boludo. Yo seré boludo, pero a usted se le vieron las bolas abajo del short, Bernardo. Lo jodido que es, lo malo que es, la bilis que le sale por los poros, una porquería. La verdad que ese pibe no es humano para mí. Mire, le están haciendo un homenaje. Respetado. Está en la misma actitud que tiene usted en la vicepresidencia, quieto. ¡Miren esa cara! ¿Realmente goza con el sufrimiento ajeno? Después que vino a hacerme un par de notas, lo mandé a investigar. Mis asesores me advirtieron de que había algo muy raro en ese joven. No vamos a confundir inversiones con privatizaciones, ¿verdad? Y bueno, me recomendaron que nunca le respondiera nada en serio, que podía ser peligroso. Y bueno, a mí que no me cuesta nada mandar un par de boludeces de vez en cuando. No se van a quedar con nada los chinos, no nos van a timar por ningún lugar. Por comprar ese QC. Uy, boludo. Y la prueba final. Uy, es cagón como toda buena cucaracha. Ahora sí, se pudrió en serio, ¿eh? Y avanza la columna de jovencitos de una manera bastante poco amistosa. Y a medida que ellos avancen, nosotros iremos retrocediendo. Una cuestión de sentido común. Por algo él y nosotras vamos a sobrevivir al holocausto nuclear. Estos son los energúmenos con los que hacen CQC. Estos son los personajes siniestros con los que usted se divierte cada jueves. Cada martes. Cada martes. Pero, ¿no va los jueves? ¿Hoy qué es? Es lo mismo. Es cierto, no importa. Pero si les queda alguna duda, acá van algunas perlitas finales. Hola, Gonzalito, te comiste los mocos con Giordano, ¿eh? Qué antipático. Sabremos pronto, en el próximo bloque.